Hola, buenos días. Soy Juan Miguel García Noceda, alcalde de Sajazarra, uno de los pueblos más bonitos de España. Bueno, en cuanto a educación, tenemos para primaria y hasta y la ESO en Casa La Reina, a 10 kilómetros. Y ya el bachiller tienen que ir al instituto de Aro, que está a 11 kilómetros. En cuanto al tema de salud, tenemos consultorio 2 días a la semana, martes y viernes. Y en cuanto a centro de salud, ya con especialidades, en Aro. En cuanto a encontrar puestos de trabajo, en Sajazarra tenemos la viticultura y los servicios turísticos. La orografía de nuestro pueblo es básicamente llana, se puede pasear por el pueblo sin ninguna dificultad y se puede andar en bicicleta por los alrededores perfectamente, llano. Hola, soy Enrique Aguirre, presidente de la Asociación San Mar, que es la que se dedica a la cultura de Sajazarra. Bueno, Sajazarra es histórico, es patrimonio nacional desde 1975. Es un pueblo milenario y además es así. Culturalmente es muy importante y además estamos en un entorno privilegiado. Estamos en la ruta de la Rioja de Alta, rodeado de los Obarenes. Sin lugar a dudas, si quieres pasear entre viñedos, lo puedes hacer tú, tu abuelo y tu hijo. Bueno, en Sajazarra se hizo durante 23 años la Semana de la Música Antigua, que fue una de las más importantes de todo el Estado español. Y a la vez también se hicieron los Encuentros del Arte, que algunos artistas dejaron aquí obras pues de relevancia mundial. Por ejemplo, Fontcuberta, La Campana de la Mora, Chema Madoz, El Pentagrama, Darío Urzaiz, José Manuel Ballester con una foto en una caja de luz de 3 metros por 3 metros y medio. En fin, una serie de artistas de reconocimiento mundial, pues Pamen Pereira con sus golondrinas, La Mujer en la Luna de Dora Salazar, el dragón que se ve aquí perfectamente de Óscar Cenzano, etcétera, etcétera. Si queréis un pueblo tranquilo y bonito para vivir, os esperamos en Sajazarra.